y pasamos y nos encontramos con esta. Pasé y dije, ah, canijo, se venden ricas barrosas, pajaretes. Y este, y aquí estamos con ese amigo. Mire. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Carrillo Gómez. ¿Y aquí qué es lo que, a qué es lo que haces aquí? Mira, pues aquí andamos en el negocio apenas iniciando, andamos viendo pajaretes o barrosas, como les llaman. Entonces esto, aquí está con su lechita y la vaca. Y aquí tenemos un poco de los ingredientes, pues le echamos chocomil, chocolate, azúcar y un poquito de alcohol. A ver cómo se preparan. Ahorita vamos a hornear la vaquita para que salgan las barrositas, ¿eh? Miren, aquí está la... la vaca y ahorita, miren... Así es, José Cueto, aquí, miren, chulada, aquí, como de, ¿cómo me dices que, ahorita me comentaste algo que dices que de la vaca a su boca, para, hoy, de la vaca a su boca, de la vaca a su boca, para que la disfruten, la lechita calentita, las tradicionales barrosas, las tradicionales barrosas. Y ahorita vamos a ver aquí, este amigo, ahorita aquí está la, aquí tienen la, la vaquita. Limpia, sana. Mire, aquí ya va, limpia la sobre. Miren nomás. ¿Cómo ven? Calientita. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Y ya tienes tiempo aquí? Apenas tengo desde el domingo para acá. ¿Desde el domingo? Sí. Después de la tradicional barrosa. Esta es la tradicional barrosa. Uh-huh. Mire. Y pues aquí los esperamos. Los ya en Aguilar, sí, una chulada, mire, los pajaretes, mire. Ahí está. Es un alimento, no es un vicio de... Chulada. Y recién aquí está, para que el que guste, que esté aquí cerca de aquí, aquí en Islán, aquí está, aquí. Estamos aquí a la salida hacia Tepí. Como les digo, aquí estamos a la salida hacia Tepí. Aquí enfrente, en puro enfrente de lo que es la cementera. Anteriormente lo que era la estación de ferrocarril que teníamos aquí en Islán del Río. Y como les digo, aquí está este amigo aquí. Y aquí diario, este... ¿Diario estás aquí? ¿Diario todos te pones? Todos los días. Sí, 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta que la vaquita... Hasta que se acabe. Hasta que se acabe, sí. Y se ocupa más, por ahí tenemos más. Oye, que si se acaba, pues... Ahí hay más, ahí hay más vaquitas. Sí. Para... Aquí está. No, pues está bien. ¿Y qué tal te ha ido? Ahí está, estamos jalando y va poco a poco, pero pues apenas vamos iniciando y pues a lo mejor nos hace falta algo de promoción o algo. Ajá. No, pero aquí andamos. Posiblemente en el futuro haya un poco más de convivio con chicharroncitos y esas cosas. Pero vamos iniciando y ya vamos a ver de semana cómo nos vamos va. A hacer un campo natural campestre. Eso sí. Sí. Para que la gente vaya empezando a... Eso vaya sí. Vaya mencionando sí. Que trata pues, de hacer este lugar. Ajá. Es un parque ecológico. Eso sí. Con cosas tradicionales. Pues aquí está, mire, aquí está donde está esta persona ubicada aquí, donde el que guste aquí con querer una barrosita, una pajareta, pues aquí estamos, aquí nos encontramos. Aquí está un amigo también, mire.